Perú TV, estamos con la gran Wendy Vázquez con esta obra Una gata sobre el tejado caliente de zinc, aquí exactamente en el Centro Cultural de la PUC. Y mi reina, estás espectacular, tú siempre guapísima, bella ella. ¿Qué tal, Wendy? Bien, Karen, muy bien, muy contenta. Ya estamos, ya estrenamos ahorita. ¿Qué tal está? Ya vimos la obra completa, ¿cómo lo sentiste? Sí. Bien, bueno, estamos, este es nuestro último ensayo, ¿no? Siempre son fechas, uy, sí, claro, que están ahí moviéndose en un mar de adrenalina, de nervios, de emoción, pero bien, estamos muy contentos, de hecho esta obra es un sueño hacer este texto, ¿no? Imagínate, Tennessee Williams, que es un autor que persiste, ¿no? Y sigue tan vigente conforme pasa el tiempo, y esta obra, bueno, yo no sé si se ha hecho antes, la verdad, no estoy segura, pero en todo caso hace mucho tiempo que no se hace, y es una obra fantástica, ¿no? Tiene personajes súper contundentes, nada, estamos muy contentos ya de estrenar. Así es, nosotros lo hemos visto el día de hoy, pero para el público que esté viendo este video y quiere venir aquí al teatro, por favor, mándales más o menos de qué trata esa historia. La obra cuenta una tarde en una familia. Es el cumpleaños del abuelo y es una noche en la que van a salir a la luz muchas mentiras, secretos, cosas que la familia no se ha dicho, pero que está ahí carcomiendo su relación. En general, la obra se mueve en torno a la mentira, a qué tan difícil nos es vivir como seres humanos, a todos, siendo honestos, ¿no? Con quiénes somos, con qué cosas queremos, con nuestros afectos, con nuestra sexualidad, con nuestras necesidades, con nuestros sueños, ¿no? Y cada personaje lo vive desde un lugar distinto, ¿no? Mi personaje, que es Maggie, que es la gata, es una mujer que tiene muy claro lo que quiere y que es capaz de resistir todo lo que tenga que resistir para conseguir lo que ella está buscando. Dios mío, creo que te has descrito. ¿No? Sí, esa es la Wendy que yo conozco. ¿La Wendy o la Maggie? Cualquier parecido es pura coincidencia. Así es. ¿Y cómo tomaste cuando Joana Lombardi se comunicó contigo por esta obra? En realidad, este proyecto tiene una larga historia para mí. De hecho, yo iba a hacer esta obra hace muchos años, al final no se pudo hacer. Bueno, no muchos, pero como cuatro. Y luego no se pudo hacer, y luego bla, 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 así. Y al final apareció de nuevo la posibilidad de hacerla. Y bueno, nada, yo feliz y agradecida con Joana de que confíe en mí para este reto y de chambear con ella de nuevo, ¿no? He chambeado con ella antes, ella ha asistido a Pancho en varias obras de teatro que hemos hecho. Y bueno, con ella luego he hecho solos, la conozco y me encanta trabajar con ella, me parece que es una directora brillante, que tiene una sensibilidad muy especial, es súper capa y es muy lindo también trabajar con ella, así que yo feliz, ella sabe ya que yo, para mí es un placer siempre estar juntas en un proyecto. Así es, y lo que me encanta muy así de este tema, es que por ejemplo puedes traer a la tía, a la prima, a la vecina, a la amiga, ¿no? Sí. Y les puedes como que mandar, como que una indirecta, no, prácticamente, ¿no? Así como porque no todo el mundo se trae así a decirte de frente, oye, ¿sabes qué? Tengo estos comentarios sobre ti. Es una buena idea, Karen, ¿eh? Si hay algo por ahí que no has dicho, que no has terminado de hablar, invita a alguien al teatro y puede ser un buen preámbulo para empezar una conversación que está largamente postergada. Exacto, puedes decir que mira, a mi amiga le ha pasado esto, pero en realidad le estás contando la historia. Te vamos a ver una historia nueva al teatro y a partir de ahí conversamos. Así es, entonces para que inicie esa conversación, por favor, invítalos. Yo invito a toda la gente que nos está viendo a que venga al teatro del Centro Cultural de la Católica y que no se pierda La Gata sobre el Tejado Caliente de zinc de Tennessee Williams. Es una obra fantástica, estamos con un elenco lindo, de verdad que para mí es un honor y un placer estar rodeada de tanto talento y tanto ser humano valioso, y nada, estamos seguros de que la van a pasar genial, se van a divertir, se van a conmover, van a pensar, así que corran rápido por sus entradas y los esperamos en el Centro Cultural de la Católica. Un beso a cada uno. Además está la gran Wendy Vázquez, ya ese es el éxito asegurado. Gracias, mi reina. A ti, Karen. Gustavo Bueno, actor de actores, mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta gracias, obra? Gracias. Una gata sobre el tejado caliente de zinc, de la gran Joana Lombardi, que dirige, y de la gran obra de Tennessee Williams. De Tennessee Williams, sí. No, estoy muy satisfecho de trabajar con Joana. He trabajado tantas veces con su padre. Este es el debut de Joana en el teatro. Ha hecho cine antes.
y atreverse con una obra de la magnitud de esta y hacerla con tanta diligencia, porque ella misma ha hecho su propia traducción y ha abordado el texto original, lo ha concatenado con algunos que otros aportes que ha habido por ahí, Elia Kazá, me parece que tenía una versión, pero que difiere absolutamente a alguien que haya visto La Gata en el cine. Es una versión light y esta es una versión dura, ¿no? Acerada. Y bueno, el personaje este que interpreto, el abuelo, el padre de Brick, es uno de los personajes también más emblemáticos de la dramaturgia norteamericana moderna, digamos, si nos referimos al siglo XX. Es un papel envidiable, a mí me ha encantado hacerlo. Y yo creo que todos los papeles que hay en esta pieza son un regusto para el actor. Y este, especialmente para mí, es uno de los papeles más agradables en cuanto a trabajo que he hecho en estos últimos tiempos. He hecho cosas muy bacanes para mí, o sea, que me han satisfecho un montón. El Sistema Solar con Mariana Altaus, y esta, ¿no? Que no sé si habrá otra obra que remate el fin de año, pero creo que voy a tener más bien dos películas. Hay un guión que ya ha terminado Pancho Lombardi, pero creo que este es un magnífico anticipo de las fiestas patrias, porque vamos a terminar el 16 de julio. Y además aquí con gran compañeros, o sea, Wendy Vázquez, Rapa Paola, Diego Lombardi, es espectacular. La flor de actriz que es Wendy Vázquez, pues, ¿no? Ay. Es una de las actrices más brillante de su generación, y va desde trabajo en trabajo, va creciendo su prestigio. Es una actriz monumental. Y Rodrigo Palacios, que hizo un muy buen papel en Solos de la película de Joana Lombardi, ahora mira el nivel que ha alcanzado, ¿ah? Porque su papel es difícil. Además, es el único actor que se la pasa del principio a fin todo el rato en escena. Y mantenerse conectado, ¿no? Porque no tiene ningún respiro, entonces es una cosa elogiable, digna de elogio. Pero ahora sobre este tema, sobre las conversaciones, lo que se dice, ¿cómo es? ¿Te ha llegado de repente a pasar así en lo personal? ¿O prefieres agarrar, mandar una indirecta, o eres mucho más sincero? ¿Te refieres al tema que se discute? Porque no quiero adelantar para que la gente... obviamente no. Como opinión personal. Mira, soy actor, pues. Y en la vida de los actores las cosas son mucho más directas. Mi madre también ha sido actriz. Así que, como diría el personaje que yo interpreto, yo he recorrido el mundo. Puedo entender. Puedo entenderte a ti, hijo. Puedo entenderte. No. Es más, afronta tu verdad. Y bueno, en mi vida he conocido, pues, a un montón de gente lidiando con probablemente la intolerancia de otros, pero creo que ahora es muy difícil que se dé. Hay un amplio movimiento de gente retrógrada, sobre todo en el ámbito político, que evidencia, pues, una postura ajena a todo sentido de humanidad. Esa es una salvajada, yo no lo puedo entender. Pero cada vez están más evidenciados. Quedan, digamos, sumidos en su propia imbecilidad, perdona que sea tan duro, pero es así, y cada vez salen más al aire y están más, como te digo, ya se les critica, pues, ya no se les hace caso. Entonces, muy bien, eso me parece muy bien. Siguen todavía fregando, pero hay que controlarlo, control de daños, como le dicen. Sí.
gustado, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Por favor, vengan, van a disfrutarla, esta monumental obra de Tennessee Williams, descarnada, dura, en el Centro Cultural de la Católica en Conquistadores. Una gata sobre el tejado caliente de zinc. Perú TV, estoy con Rodrigo Palacios aquí, una gata sobre el tejado caliente de zinc. Mi rey, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gran bienvenida me has dado. ¿Cómo has estado? Me estás cohibiendo, soy un poco tímido. Ay, mira tú, tímido. Mentira. Después de todo el trago que me ha empujado. Imagínate, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal hacer esta obra? Imagínate, se te traba la lengua ya, sí. Imagínate. ¿Qué tal? La vi bien, ¿eh? Te vi bien. No, en serio, ¿qué tal, mi amor? Comenta, mira, nosotros hemos visto toda la obra completa, pero el público que quiere venir aquí al teatro quiere saber más o menos de qué trata tu personaje, porque así ya las cautivaste. ¿Ah, pero sí? Coméntales así ahora de qué tu bueno. Personaje. Bueno, mi personaje se llama Brick, es el hijo menor de la familia sobre la cual transcurre la historia, el hijo del cumpleañero, porque toda la historia transcurre en el cumpleaños del papá, ¿no? Que hace un evento en su casa y durante el evento es que comienzan a ocurrir cosas entre la familia y es la hora que van a ver, ¿no? Y bueno, el día anterior al evento este se ha roto la pata, o sea, se ha esguinzado el tobillo, o sea, sabe Dios, y está un poco accidentado, entonces camina en muletas porque tiene una especie de yeso en el pie, y hace un tiempo atrás se ha vuelto alcohólico, empieza a chupar, y chupa todo el día, toda la hora se la pasa a chupar, como tú comprenderás. De repente Iván Alvarez dijo, necesito a alguien que me pase, bueno, chupando, valga la redundancia, toda la santa obra, ¿eh? ¿Quién más? Rodrigo Palacios. Así es, no, al contrario, yo soy abstemio. Jura. Ahora sí, que tengo una hija, una chibola de 6, tiene 7 meses, puta, olvídate, una chela ya estás corriendo, sí, gracias, muchas gracias, linda es. Ya solo era suero, pero ahora, pues lo que te toca. Sí, pero, qué miedo. Bueno, falta mucho, así que no importa. Así es, pero yo te voy a llevar de todas maneras. Pero, ¿cómo te sientes de estar al lado de Wendy, de Gustavo, de Grapa? Es un placer, es un lujo, ¿no? Bueno, he trabajado antes con algunos de ellos, con Grapa, ya ha sido mi mamá antes, y Wendy, un par de veces, hasta tres, hemos sido hermanos. De hecho, yo le digo hermana y ahora nos toca ser pareja, así que Wendy al principio me dijo, ya no nos podemos decir hermanos, ya, para que fluya. Porque tiene que fluir la carne, pues tiene que haber harta tensión sexual en la obra. Pero sí, es un placer trabajar con todos ellos. Muchos de ellos ya son mis amigos desde antes. Y es un honor, ¿no? Compartir tablas con gente tan capa. Es un elenco de lujo, en verdad, que me acompaña. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Hola, amigos de Premium Perú TV. Los esperamos en una gata sobre el tejado caliente de zinc, acá en el Centro Cultural de la Católica, a las 8 p.m. de jueves a lunes. Estaremos mañana, jueves 10 de mayo, y es una cortísima temporada, así que apúrense en recoger sus entradas, bueno, en comprarlas, y vengan a disfrutarla, así como nosotros lo disfrutamos para hacerla para ustedes. Ya saben, y lo van a ver así completamente toda la obra, así que como están más que invitadas. Uy, mira, yo por allá te puedo presentar algunas cosas. Amigos de Premium Perú TV, estoy con la gran Annelise, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular ella siempre. ¿Qué tal, mi reina? ¿Cómo te has sentido en la obra? Bien, fluyendo, viendo qué responde el público. Es la primera pasada que tenemos con público. Y cómodos, ¿no? Coméntanos más acerca de tu personaje. La prensa ya lo ha visto el día de hoy, pero el público quiere saber un poco más para que vengan aquí al teatro. Bueno, Edith es la cuñada de la gata. Y lo que está haciendo es, de verdad, luchar para que la empresa, luego, si se muere el abuelo y no logra pasar el cáncer, quede en manos de alguien responsable, como su marido, que pueda manejar la fábrica y darle a cada uno lo que realmente le toca, ¿no? Entonces, ¿qué personaje tan fuerte en realidad? O sea, si lo pones a pensar, así ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo dijiste cuando Johanna Lombardi te convocó? Me encantó porque creo que la obra en general habla sobre las mentiras o lo que no se dice en las familias, que es muy, muy de los limeños, ¿no? Cosas que no se dicen, que se dicen de costadito, y eso me pareció importante, ¿no? Ver qué pasa cuando no decimos, qué pasa cuando mentimos, y lo sanador, que es decir la verdad, finalmente en la cara de la gente que queremos. Así, ya imagino que ustedes también en el detrás de deben haber analizado bastante, así entre ustedes. Uy, sí, hemos analizado, contado experiencias personales, jugado con los personajes un montón, ¿no? Y hemos descubierto un montón de cosas también, ¿no? Cosas que se dicen, cosas que no se dicen, que están detrás de la obra. Así, sí, generalmente veces así cuando uno conversa y dicen, oh, una amiga, una prima le ha pasado, ¿no? Pero por ahí no, se le manda sin directo a tu familiar. Claro. Si lo tomaste, ay, qué pena.
Hay, sí, siempre hay cositas, siempre hay cositas en todas las familias, ¿no? Siempre hay pequeñas cositas que no decimos sí. Y creo que eso de acá va a remover a la gente, va a llegar y va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a decirnos las cosas. Eso es quererse. Imagínate, así es que si tienes que decirle algo a tu familia, pero no sé lo que quieres decir directo, tráelo al teatro. Tráelo al teatro. Y después con el café ya se lo cuentas. Imagínate, ¿qué tal? Imagínate. Grapa Paola, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta con esta gata sobre el tejado caliente de zinc. Sí, muy contento. Así es. ¿Cómo tomaste cuando te dijeron sobre esta obra? ¿Cómo fue la pasada? Es que yo conozco esta obra desde hace muchísimos años. Tennessee Williams es uno de mis actores, de mis autores preferidos. Y esta obra es magnífica. O sea, cuando Joana Lombardi me convocó y con el elenco dije sí de una. Es un personaje además que me encanta. Hoy día la prensa tenía la oportunidad de ver la obra, sí, así completita, en exclusiva, pero para el público que recién viene, dice más o menos de qué trata, coméntales más. Es la historia de una familia, es el día del cumpleaños del abuelo, y bueno, en ese cumpleaños aparecen una serie de verdades ocultas dentro de la familia. O sea, se trata básicamente de eso. Mi personaje es Ida, estoy casada con el personaje de Gustavo, que es el abuelo, Gustavo Bueno, y tengo dos hijos, Brick y Cooper, y mi preferencia por uno, que es por Brick, es muy notoria. Él está casado, los dos están casados, unos tienen hijos, otros no, y se trata básicamente de eso, de cómo destapar esas verdades que se ocultan familiarmente, por no decir por hipocresía, por miedo a enfrentar las cosas como son. Así que además el honor de que Joana Lombardi lo dirige. Coméntanos más, ¿cómo es ella dirigiendo? El detrás de cómo ha sido. Mira, yo la conozco porque yo he trabajado con ella ya dos veces en cine, he trabajado una vez y he trabajado en microteatro con ella, que me dirigió también. Ha sido un proceso súper lindo, es una obra muy compleja, pero fue un proceso muy bueno, fue un proceso sencillo, si quieres, y muy complejo desde la estructura misma. Entonces, nada, pero yo siempre estoy feliz cuando Joana me convoca, yo digo que sí, siempre, siempre. Entonces, por favor, invita a todos los amigos de Premium Perú TV. Amigos de Premium Perú TV, los esperamos a todos acá en La Católica, en el Centro Cultural de La Católica, de jueves a lunes a las 8 de la noche con esta gata sobre el tejado caliente de zinc, que están todos mis compañeros. Está Gustavo Bueno, Wendy Vázquez, está el Chino Palacios, Annelise Fiedler, Diego Lombardi, Eduardo Camino y Chippy Probaño. Y yo. De todas maneras, un elenco de lujo, así que muchas gracias. A ti, muchas gracias. Vengan. We'll be right back.